Comenzamos. Honduras necesita con urgencia la compra de vacunas contra la COVID-19. Esto debido al alto contagio y no esperar solo las que van a ser donadas por algunas instituciones internacionales. Nuestra compañera Kenia Chinchilla en la zona norte está en vivo con expertos para tratar este tema. Kenia, con usted, buenas tardes. Un gusto saludarle. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que están en los estudios principales de Impacto BTV Meridiano y saludos también a toda la audiencia que siempre está en sintonía de nuestra programación. En este momento hablamos de un tema sumamente importante y por eso me acompaña el doctor Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de la Zona Norte del país, doctor de este tema de las vacunas. El alto contagio de COVID-19, ¿es necesario que el país compre vacunas de forma inmediata para contrarrestar este problema? Sí, muy buena. Un saludo a la teleaudiencia de BTV. Efectivamente, mire, este tema de las vacunas es un tema bastante importante para el país. Sin embargo, creo que ha habido una lentitud, una inoperancia en este tema, definitivamente. Mire, recuerde, y algo que resaltar en este tema, que es el programa ampliado de inmunizaciones del programa del PAI, que maneja todo el sistema de vacunas. A nivel nacional, sobre todo las vacunas que se administran a través de la Secretaría de Salud, es el mejor programa que tiene el gobierno, pero es el mejor porque no lo maneja el gobierno, lo manejan organismos internacionales, asesorado por organismos internacionales, abogado por organismos internacionales, y dado esa situación, el gobierno en este momento, y eso debería decirlo públicamente el gobierno, no debería estar diciendo yo, pero el gobierno depende de la donación de la iniciativa COVAX. Mientras las vacunas de la iniciativa COVAX no vengan al país, el gobierno no puede comprar. ¿No podría ser la compra de la vacuna Pfizer y de la AstraZeneca, que es la que se había dicho al principio que se iba a comprar? No puede. Mientras no tenga ese requisito del donativo y bajo la suplementación de la iniciativa COVAX, no puede. Porque la legislación hondureña se lo prohíbe. Mire, tuvieron que dar una autorización legislativa para que el Seguro Social comprara las vacunas de manera directa a través de la iniciativa de la empresa privada para vacunar a todos los empleados del sector privado y algunos del sector público. Pero el gobierno directamente no, por eso no lo ha hecho. Y esto, mire, esta iniciativa COVAX, que va a tener acceso Honduras, tiene que hacer fila. Esto es como, voy a hacer fila porque necesito adquirir algo, pero esto tiene que esperar que los países donantes digan, ok, den el visto bueno y el ok para que la vacuna venga. Imagínese usted que le pregunta a alguien de la CESAL, no sabe cuándo va a venir. No hay fechas. Es más, la CESAL no nos ha dado ahorita el programa, cómo va a ser, dónde van a estar los centros de vacunación. Sabemos a quiénes van a vacunar primero, cuáles son los grupos vulnerables, de a quién va a vacunar, pero dónde, cuándo, cómo, no lo ha dicho. Pero es precisamente por eso. Pero mientras la iniciativa, las vacunas del donativo, de la iniciativa COVAX, no vengan al país, el gobierno no puede dar el siguiente paso. Muchísimas gracias al doctor Oscar Sánchez, presidente del Colegio Médico de la Zona Norte del país, que nos da ese criterio y esa información acerca de la situación de la vacuna que vendría, hasta el momento se maneja que es la Pfizer, que vendría en abril, pero esa es la condición que presenta el doctor Oscar Sánchez respecto a este importante tema. Con este informe, compañeros, regresamos a estudios principales.